Muy buenas a todos, seguimos aquí con Doble. Sí, porque tenemos una información jugosa, una información bastante importante que va a volver a cambiar otra vez cómo es el juego en sí, ¿vale? Es una información que nos han dado, que han dicho: mira, os hemos escuchado, hemos visto la cantidad de quejas y vamos a retocarlo y vamos a ver cómo lo ponemos en un futuro. O sea, que se vienen cambios otra vez en la manera de jugar. Vamos a ver cuáles son, en qué nos han afectado y en qué nos van a afectar. Antes de eso, tengo que decir dos cosillas para que os quede claro el vídeo, ¿vale? Siempre que hablemos de Aether Parks, se refieren las chispas de Aether, ¿vale? Esas que necesitamos 100 a la vez que el nivel 20 del arma para reforjar y conseguir un corazón, que a su vez nos ayuda a subir un arma, ¿vale? Dicho todo esto, y ya sabéis que, por si acaso alguien anda perdido, Dawless es el nombre del juego, pero los desarrolladores son Phoenix Labs. Siempre que nos refiramos a Phoenix, es a los desarrolladores, ¿vale? Yo no sé hablar esta mañana, son cosas que pasan en la emoción de contaros todo esto. Dice: bueno, hola asesinos, nos metemos ya en el meollo. Después de analizar toneladas de comentarios sobre las chispas de Aether, yo voy a intentar traducirlo siempre, ¿vale? Gracias a todos los que compartieron sus pensamientos y hablar sobre ello en el estudio, hemos decidido hacer que las chispas de Aether una moneda que solo se pueda ganar. Ya sabéis que se puede comprar chispas de Aether en la tienda. Bueno, pues lo van a quitar, ¿vale? A partir de la 1.5.3, las chispas de Aether ya no estarán disponibles para su compra en la tienda del juego. Básicamente la gente le decía: hombre, es que si a mí me das 2 y necesito 4 horas para conseguir 100, si se me da muy bien la cosa, pues claro, alguien que las compre y lo pueda subir es como una especie de pay to win, o sea, comprar para ganar, que aquí realmente no ganas, simplemente llegas antes al objetivo final. Y bueno, han entendido que quieren hacerlo de forma que solo se pueda conseguir, ¿no? Porque si lo compras, pues como que te quitas mucho tiempo de juego, ¿no? Porque realmente lo que ellos quieren es que el juego no tenga un fin y digas: me he quedado sin cosas que hacer, ¿vale? Lo que están haciendo es moldear Dawless de tal manera que no tengas un fin, sino que tengas que estar constantemente haciendo cosas para no aburrirte, ¿no? Eso es lo que buscan ellos, de una manera mejor o peor, pero es lo que buscan ellos, ¿no? Sigamos. Dice: también estamos aumentando su tasa de caída sustancialmente y continuaremos ajustando su salida para asegurar un ciclo de progresión natural. También estamos considerando permitir que los jugadores usen la chispa de Aether para comprar Aether Heads, es decir, corazones, sin tener que volver a forjar, ¿vale? Para esto requerirá algo de tiempo de desarrollo adicional y más reflexión. Háganos saber lo que piensas. O sea, ojo, porque nos están cambiando otra vez la historia, ¿vale? Básicamente nos dicen: vale, hemos visto que el nerfeo, la bajada de cristales que conseguís, a lo mejor es excesiva. Vamos a aumentarlo un poquito, ¿vale? Sustancialmente significa un poquito, tampoco no vayamos arriba, pero un poquito, ¿vale? Vamos a aumentarlo un poquito y vamos a ir viendo a ver cómo va el progreso natural, porque lo que a ellos les interesa realmente es que tú no consigas 100 chispas así y reforjes todo rápido y te quedes sin contenido. Lo que ellos quieren es que poquito a poco lo vayas consiguiendo a lo largo del tiempo, que tengas muchas más horas de juego, para que así ellos le dé más tiempo a hacer más contenido, porque recordemos que esto es un juego gratuito que solo ganan ellos dinero con lo que venden en la tienda, en los pases y poco más. Con eso tienen que pagar a todos los desarrolladores y así a su vez pues continuar haciendo el juego, porque ellos pues el juego en sí no cobran nada, ¿no? Tú te lo descargas gratis y juegas gratis. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a darle un cambio al reforjado. Tú necesitas, como ya sabéis, conseguir 100 chispas, tener el arma a nivel 20 y a partir de ahí ya puede reforjar el arma para conseguir un corazón de Aether. Bueno, pues están pensando que a lo mejor, en su pensamiento es, si les damos un poquito más de chispas que no necesiten llegar a ese nivel 20 de arma para hacer el reforjado, entonces simplemente si tienes las 100 chispas que puedas reforjar, pero y entonces dejamos el nivel de arma solo para el daño, ¿no? Es una cosa así, pero claro, eso tienen que dar una vuelta de tuerca, porque el planteamiento era que tú llegas al nivel 20 con 100 chispas y mezclas las dos cosas. Si quitan una de esas, pues tienen que ver a ver la progresión del arma, si la dejan en nivel 20, si no la dejan en nivel 20, ya te cambia un poco la historia, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo están pensando y lo están reflexionando, pero ya de momento nos dicen que para conseguir un corazón de Aether no tienes que tener el nivel 20 de arma.
ahí lo dejan caer. Se le dará una vuelta, lo pensarán y esas cosas. Vamos a seguir leyendo. Bueno, el siguiente texto lo que nos pone básicamente un poco de lo que ya os he hablado, ¿vale? Que, bueno, pues que han escuchado a la comunidad, han tenido charlas entre ellos y han visto que, bueno, los cristales de Aether, pues que no quieren tenerlo a la venta y que, bueno, ellos nos recuerdan que son free to play, que tienen que tener alguna manera de ganar dinero ya que el juego es gratuito, y nos revierten a que tienen como una especie de cuatro pilares, ¿no? Han dicho, han decidido, mira, oye, vamos a seguir estas cuatro ideas concretas, ¿no? Para el futuro del desarrollo, ¿no? Lo ponen un poquito aquí más resumidos. Dice, la reciente conversación de Aether Pares, el chip de Aether, dentro de la comunidad y nuestro estudio nos llevó a revisar nuestra filosofía comercial. Hemos establecido cuatro pilares para guiarnos a medida que tomamos decisiones para las opciones futuras de Dauntless, ¿no? Los pilares son parte del ciclo, opciones claras y elección real, más suma sin restar y una razón para crecer. Analicemos cada uno de estos. Bueno, ya nos van a explicar en qué se basan cada estos cuatro pilares, ¿no? Que para ellos van a ser fundamentales y es a partir de ahora hacia donde se va a desarrollar Dauntless, ¿no? Manteniendo estos pilares como ideas. Dice, parte del bucle. Gastar platino siempre debería respaldar tu experiencia principal de Dauntless. Ser un asesino rudo, donde quiera que gaste, el resultado debería sacarle más provecho de cada caza. Empoderarlo para ser el asesino que deberá ser y ayudar a crear experiencias positivas con sus amigos. Queremos que cada compra se sienta valiosa y sustancial. Es decir, que lo que quieren aquí es que cada vez que te gastes platino en algo, como que digas, me ha gustado gastármelo en esto, ¿no? Dicen, ¿qué significa esto? Esto significa que los artículos que compras tienen un impacto en tu experiencia de Dauntless, ya sea mejorando un área determinada del juego, como jugadores de élite que reciben recompensas para beneficios adicionales, o ayudándote a cumplir tus sueños de cosméticos, ¿no? Pues eso. Lo que esto no significa. Esto no nos significa cortar el acceso a las funciones principales de Dauntless y que todos deberían poder unirse a sus amigos en cualquier lugar de las islas destrozadas, ¿no? Las Haunting Grounds, y participar en cualquier actividad del juego. Básicamente lo que se refiere aquí es que lo que quieren es que todo lo que compres, ya bien sea estético, bien ya sea para conseguir cosas adicionales, como cosas adicionales, por ejemplo, puede ser el pase de cacería, ¿no? El pase de cacería, si tú lo coges élite, siempre te dan una pequeña bonificación más en las cacerías y cosas así, ¿no? Pues a eso es a lo que se refiere, ¿no? Pues básicamente quieren eso, pero lo que no quieren es que el hecho de tener que usar platinos para conseguir cosas que consiguen los demás, como por ejemplo participar en eventos, ir a algunas islas, el poder hacer las trials, es decir, los retos, ¿no? Quieren que todo eso siempre sea gratuito. Segundo pilar, opciones claras y elección real. A medida que avanzamos es posible que haya más elementos como los Twin Suns, repetidores exóticos, que ofrecen una nueva jugabilidad para platino. Es decir, vas consiguiendo unas monedas especiales a base de los retos y puedes conseguir esas armas, ¿no? Esas compras deberían servir como accesorios directos a contenido que de otro modo se puede obtener de forma gratuita. Es básicamente, tú quieres comprar platino para conseguirlo antes, vale, pero lo puedes conseguir gratis. Las opciones entre rutas premium y gratuitas para jugar deben presentarse claramente y estar libres de obligación de compra. Que no te obligan, o sea, es decir, hemos sacado este arma nueva, la puedes conseguir gastando platino ya, o la puedes conseguir gratis haciendo norma. Esto, por ejemplo, lo podemos ver con los rumores, ¿no? Los rumores que te da Oz. O bien haces las misiones o bien te gastas los platinos. Aunque ya dijimos que para gastar los platinos en las misiones es una burrada. Dice, ¿qué significa esto? Que gastar platino es un camino hacia las recompensas, pero no el único. Bueno, es que, a ver, esto ya es lo que acabo de decir yo, ¿vale? Ya está, es que no repetir más lo mismo. De todas maneras, os dejaré en la descripción el link del post para que podáis ir directamente y leerlo tranquilamente vosotros. Y luego, otro pilar, suma sin restar. Gastar platino agrega algo nuevo a sus juegos. Los jugadores deben sentir que las compras aumentan su experiencia, pero no obstaculizan a aquellos que quieren jugar gratis. Nunca queremos que los jugadores sientan que necesitan platino para hacer que una función incompleta se sienta completa. Básicamente es, oye, que haciéndolo todo gratis puedes conseguir lo mismo uno que está pagando. Es lo que te quieren dar a entender, ¿vale? O sea, ya está, si es que no hay más, ¿vale? O sea, puedes disfrutar del juego gratis o pagando, lo que tú quieras. Vas a conseguir las cosas un poquito antes o un poquito después. Pero el caso es que se puede hacer todo gratis o pagando. Que eso es lo que llaman suma sin restar. ¿Vale? Ya está. No. Ya está.
Dice, ¿esto qué es lo que no significa? Que esto no significa que los jugadores que gastan se superarán a los jugadores que no gastan. Simplemente lo que te digo, o lo consigues antes o lo consigues después. Ya está. Pasamos a la siguiente. Una razón para crecer, el último pilar fundamental para ellos. El contexto y la comunicación hacen evidente que el valor de cada oferta de inmediato. Los jugadores deben comprender que cada oferta, dónde se encuentra y cómo afecta a su experiencia. Es decir, explicar bien las cosas. Lo que significa que una comunicación clara antes del lanzamiento de una función, informar directa dentro del juego. Información directa. Queremos que los jugadores sepan cuándo llegarán las ofertas premium, qué valor tienen y cómo sirve la experiencia principal de Dauntless. También deben conocer todas las rutas potenciales que se pueden ganar. Lo que esto no significa que spam u ofertas engañosas. Todos los mensajes deben ser claros, concisos y agregados al contexto de la compra. Este pilar se trata de garantizar que, bueno, pues básicamente es eso. A ver, que todo lo que te pongan a la venta te lo expliquen bien. Es lo que te dicen, ¿vale? Te cogen y te dicen, vamos a ver, quiero que esto que te vendo lo entiendas. Es, mira, esto sirve para mejorar tu skin. Nada más, no vas a ganar nada más con ello, tal. O si es un arma, te dicen, oye, este arma hace esto, esto y esto. Tú te lo vas a gastar con estos platinos. Ahora, lo puedes conseguir de forma gratuita haciendo esta misión. O consiguiendo X partes y fabricándolo. Y ya está. Y ahí nos ponen aquí para resumir, nos ponen, es importante tener en cuenta que estos pilares funcionan juntos en conjunto, o sea, todo engloba, todo un uno, todo es Dauntless. Estos son guías para la toma de decisiones, no es la lista completa de las que encontrará o no encontrará en la tienda de Dauntless. Cada pilar existe para ayudarnos a tomar decisiones saludables para nuestros fanáticos. Bueno, fanáticos o lo que viene a ser la gente como yo que juega. Dauntless seguirá teniendo opción premium para los jugadores que pagan. Estamos en eso, ya sabéis, pues skin, machulas y esas cosas. Estamos en esto para unir a los jugadores a través de increíbles experiencias multijugador y generar ingresos de la forma que nos aseguremos que continúe sucediendo. Cuando se trata de eso, así es como mantenemos las luces encendidas de nuestro estudio y nuestros empleados y sus familias felices. Pero no significa que deba tener el costo de su experiencia. Como siempre, bueno, pues hasta que y esas cosas, que le enviemos cosas. Vale, resumiendo, ¿vale? Básicamente es, hay que recordar que esto es un juego gratuito, que tú no pagas nada por jugar a él, tú puedes conseguirlo a todo gratis, pero claro, ellos son una empresa, ellos tienen que ganar dinero para pagar a los trabajadores. Esto es así, esto es ley de vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo ganan dinero? A través de la tienda y los pases de cacería, cosa que me parece una cosa lógica, ¿no? Lo siguiente, si queremos mantener el juego, evidentemente alguien tiene que pagar a esos trabajadores, y es con nuestra aportación, a través de las skins, a través de los pases de cacería y cosas que vayan sacando, que te vayan gustando y puedes ir completando, pues yo que sé, pues oye, quieres las misiones, dices, pues yo, a mí me sobra el platino, pues yo lo pago. Bueno, pues pones el código MikeDragon con el guión en medio, Mike-Dragon, y ya está, ¿vale? Y te lo gastas ahí gustosamente y los dos felices, para siempre, tú y yo, los dos. Bueno, y el caso es que, pues eso, hay que pagar a los empleados, con lo cual tienen que hacerlo de esa manera, a mí me parece bastante bien. Es verdad que se hace un poco tedioso el repetir muchas veces todo, sobre todo gente como yo, que diversificamos, no nos dedicamos solo en exclusiva a Dauntless. Entonces, bueno, se nos hace a lo mejor un poco pesado el tener que estar reforjando y conseguir cuatro y tirarte 4 horas para conseguir 100 chispas, el estar buscando eventos ahí constantemente. A lo mejor se hace un poco tedioso y nos da un poco más de reparo a la gente como a mí, que no nos dedicamos solo a Dauntless. A la gente que se dedica a Dauntless, pues mira, tiene ahí horas y horas y horas y horas y horas con toda tranquilidad. Entonces, si nos dan un poquito más de chispas, van a cambiar el tema del reforjado o quieren dar una vuelta de tuerca, pues bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto. Y recordad que mañana ya sale la nueva escalada y en España será sobre las 7, me parece que suele ser sobre las 7 o 8 la hora de la actualización, y a partir de ahí, pues bueno, grabaré un par de cosillas y veremos la escalada, veremos muchas cosas, traeremos un montón de material nuevo, así que ya sabéis, si no queréis perder nada, campanita, suscribirse y esas cositas. Y ya está, nos vemos en la próxima. Adiós, chao, chao, a disfrutar ahí, tracazalo, BGU, todos locos.